Bueno, ya están en el piso nuestras invitadas de hoy, todas mujeres, para hablar de paridad. Paridad en la UNLAR, paridad en la provincia. Vamos a estar charlando con Malvina Vilte, conciliaria no docente del Consejo Superior de la UNLAR, con Viviana Luna y Nelly Daverón de Mujeres Riojanas por la Paridad. Antes, vemos este informe. El 28 de agosto de 2019 se aprobó en la UNLAR la paridad para cargos selectivos. Esto significa que al menos el 50% del espacio en los órganos de gobierno de la universidad deberá ser ocupado por mujeres. La UNLAR se convierte así en la primera institución riojana en implementar la paridad. Recordemos que a nivel nacional rige la Ley 27.412 de paridad de género en ámbitos de representación política que se implementó por primera vez en las elecciones PASO 2019. Si miramos las listas completas, en total hubo 726 candidatos varones y 670 mujeres en todo el país entre los titulares. Esto sucedió porque en la mayoría de las listas el primer candidato era hombre. Actualmente, a nivel nacional, las mujeres ocupan solo el 38% de las bancas de la Cámara de Diputados y el 40% del Senado. Además, las mujeres son minoría en las presidencias de los bloques, se concentran en temas como educación, protección social o salud pública y permanecen segregadas de las comisiones que deciden sobre temas económicos o institucionales como las de presupuesto o asuntos constitucionales. 20 de las 24 provincias argentinas están gobernadas por varones. En las legislaturas provinciales, las mujeres ocupan, en promedio, un tercio de las bancas de diputados. En La Rioja, apenas el 17%. Ya se presentaron varios proyectos de paridad para la legislatura provincial y el Poder Judicial que aún no fueron tratados. En el tema del día, hablamos de paridad. Como anticipábamos, ya estamos con nuestras invitadas en piso. Buenas tardes, Malvina, Viviana, Nélida. Buenas tardes. Bueno, un gusto tenerlas acá para analizar un poco este hecho. Partamos de la base de que se aprobó hace unos días en la UNLAR la paridad, Malvina. Explícanos un poco cómo se va a implementar esto en la universidad. Bueno, como lo decías, en la sesión pasada del Consejo Superior se aprobó una reforma al régimen electoral de la universidad en la cual se estableció que debe haber paridad de género. ¿Esto en qué consiste? En que al menos el 50% debe estar representada el género femenino y otras disidencias sexuales y el 50% o menos, según cómo se constituya la lista, por varones. Esto viene a remediar una historia de larga data donde por distintos motivos históricos, culturales o como le quieras llamar, nunca hubo una mayor participación de las mujeres en los órganos de gobierno, sí, o en los órganos de toma de decisiones. Uh-huh. Y por fin, acá en la universidad, se determinó que en los órganos colegiados y en la fórmula de rector y vice, esté constituida por lo menos el 50% de mujeres y otras disidencias. Uh-huh. ¿Quiénes participaron de este debate? Mujeres Riojanas por la Paridad fue una de las referentes que estuvo participando de todo el proceso en el que se analizó el proyecto, Malvina. Pero ¿cómo se dio ese diálogo? Bueno, la verdad que fue muy gratificante porque nunca tuvimos un proyecto que tuviera la apertura en cuanto al debate, ¿no? Sí. Cuando el proyecto entró en la Comisión de Interpretación y Reglamento, nos permitimos, que eso fue lo más valioso, creo yo, dentro de este proceso, nos permitimos escuchar a todas las voces militantes o que tuvieran alguna postura o quien quisiera hablar, que pudiera dar su posición respecto del tema de paridad ante la Comisión de Interpretación y Reglamento. Sí. Y así fue que tuvimos una muy buena experiencia porque no aprendimos sobre todo eso. Yo en la sesión agradecí a todos los grupos que se presentaron porque nos enseñaron cosas que no sabíamos, sobre todo el colectivo de disidencias sexuales, uh-huh, mujeres muy valiosas en cuanto a su militancia feminista fuera de la universidad. Aprendimos conceptos que no lo teníamos registrado. Esa fue la primera etapa, en la apertura del debate. Uh-huh. Después tuvimos la segunda etapa, que es el debate dentro de comisión, donde no fue fácil derribar algunas cosas que tenemos ya impuestas culturalmente, históricamente, y entenderlo. Pero finalmente se llegó a un consenso unánime, donde aprobamos
cómo salió el proyecto. Muy bien. Y Mujeres Riojanas por la Paridad es un colectivo en el que ustedes están participando, Viviana, Nélida. ¿Cuál fue el aporte principal que les pareció a ustedes que debían hacer en ese momento cuando se hablaba de la paridad en la UNLAR? Bueno, primeramente fue gratamente bienvenido, sí, por el hecho de que la universidad confiábamos, como lo dijimos ese día en que participamos, que iba a ser punta de lanza en el tema paridad en la provincia de La Rioja en cuanto a órganos colegiados. Sí. Y el aporte nuestro fue que ellos lo tenían claramente grabado al tema de que era 50% varones, 50% mujeres, igual que está marcado en la ley nacional y como nosotros lo presentamos en la legislatura. Sí. Y que había una pequeña cosa técnica que era que se tomara el sexo de acuerdo a cómo estuviera en el documento, porque de ahí iríamos en consonancia con la ley de identidad de género. Ese fue el aporte desde lo técnico y el aporte desde lo sociopolítico, el hecho de que la universidad debía darse este permiso y debía darnos una lección a la clase política de La Rioja en cuanto a que dieran punta de lanza y se diera la paridad de género en la UNLAR. Bien, ustedes están trabajando, Nélida, también desde el colectivo a nivel provincial. ¿Cómo se viene dando esa lucha para la implementación de la paridad? Bueno, este es un trabajo que viene y ya reconoce varios años de reuniones y permanentes consultas y encuentros con mujeres que manifestaron su voluntad explícita de llevar la paridad en un órgano muy importante como es para el gobierno, como es el área, digamos, la parte legislativa, los consejos deliberantes y la legislatura provincial. En consonancia con eso y como fruto de conversaciones con mujeres de distintos sectores políticos, sectores gremiales, organizaciones de la comunidad, se presentó oportunamente en la legislatura un proyecto para que se dé la paridad justamente en la legislatura. Justamente por lo que decíamos recién, la subrepresentación que hay de las mujeres en nuestra legislatura y en los consejos deliberantes, sobre todo en el interior de nuestra provincia. Claro. En esos sectores tan importantes donde se deciden, digamos, la vida de todos los riojanos, la voz de la mujer, su opinión, su sentir, su problemática, no está presente. Entonces se presentó así un proyecto de paridad, un proyecto para buscar la paridad en esos órganos legislativos. ¿Y cuándo se presentó este proyecto? ¿Cuándo esperan que se trate finalmente? Digo? Bueno, tiene sus años ya de presentación. Claro. En la legislatura y para nuestra sorpresa, aunque no tanta, ya había presentado otros proyectos encajonados en la legislatura, porque los debemos reconocer que estaba un proyecto de la diputada Inés Brizuela y Doria y de la diputada Marta Salinas. El nuestro venía a ser el tercer proyecto que lo presentamos, que tenía este aditivo especial que había sido surgido, como fruto del trabajo de muchas mujeres provenientes de distintos sectores, de capital, de interior, porque hemos ido con esta problemática a conversar con las mujeres del interior, porque no todo se decide acá en capital. Sí. Bueno, nos habían prometido en ese año que de esos tres proyectos presentados se iba a hacer como una síntesis y se iba a sacar lo mejor de cada una de las propuestas. Uh-huh. Bueno, aún lo estamos esperando. Bueno. Año a año, cada vez que empieza la legislatura nuevamente a trabajar, asistimos, volvemos a hablar con nuestros representantes, con nuestras representantes mujeres cada vez menos. Sí. Y bueno, todavía estamos en esto de esperar que se concrete en una ley que facilite, que permita la participación equitativa de las mujeres. Estamos frente a una nueva elección y nos vamos a regir por las viejas leyes, digamos, donde la participación de la mujer y lograr ese cargo que se va a elegir no está garantizado. Bien. ¿Por qué decís que no está garantizado particularmente en estas elecciones que, como veíamos recién en el informe, fue la primera vez que se implementó la ley de paridad a nivel nacional, por lo menos? Claro, la ley a nivel nacional legisla sobre los cargos nacionales, ¿sí? En los cargos provinciales, no. Y te digo que no está garantizado porque tenemos una ley que es la ley de cupo, que ya tiene más de 25 años y que a pesar de que está vigente, que se supone que se tiene que cumplir, que se
supone, por ejemplo, por decirte que no se puede avalar una lista que no contenga al menos el 30% de las mujeres y ubicadas en posición de poder acceder al cargo, no se cumple. Claro. Y el claro ejemplo, digamos, palpable, es cómo está constituida nuestra legislatura, donde el 17%, o sea que ni siquiera tenemos el piso mínimo ese que había establecido esa ley ya con muchos años, sí, que es la llamada ley de cupo. Por eso nosotros apelamos a esta ley de paridad que es superadora, digamos, y que venga a garantizar la efectiva la posibilidad de la mujer de llegar a esos cargos tan importantes para la vida democrática de la, claro, sociedad. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo, pero quiero hacerles una pregunta quizás más cultural, Malvina, y también alguna de ustedes dos chicas que me quieran responder. ¿Ustedes han notado en alguna parte de este proceso algún tipo de resistencia por la implementación de paridad o por la mayor participación de las mujeres en los espacios de decisión? Sí. ¿Alguna anécdota? Algo así como que nos permita por ahí reflejar un poco. No, lo típico de comentarios de que, bueno, las mujeres son libres, si quisieran pueden acceder libremente a los cargos de gobierno dentro de la universidad, sí, tendrían que ser seleccionadas por sus capacidades. Esas frases que son las típicas frases que de alguna manera nos dan libertad, pero en realidad nos están frenando, claro, es encubierto. Pero lo que sí quiero destacar, a pesar de esa resistencia que es propia de lo que ya viene impuesto de año, muchas de las personas que pensaban de esa manera han declinado en su postura y por eso salió un dictamen unánime y sí, se tuvo esa apertura mental, por lo menos eso es lo que tengo que destacar para lograrlo. De este ámbito. Por lo menos. Y yo, Viviana, creo, Pachi, que a los hechos me remito, vos decías, sí, una anécdota, yo creo que no valen las anécdotas sino las realidades. Sí. Este es un proyecto que se viene trabajando en La Rioja desde el 2008, cuando yo estaba en el Consejo Deliberante, lo veníamos tratando. Luego avanzamos un poco más y dijimos, bueno, vamos a hacer algo distinto a lo que hacen los varones, que vienen y te implementan y te imponen algo. Lo trabajamos a lo largo y a lo ancho de la provincia con todas las mujeres del interior de la provincia y con todas las representaciones que se quisieron sumar. Dimos el mejor producto a la legislatura, un producto hecho por mujeres de La Rioja, que somos más del 60% del padrón, que duerme el sueño de los justos. Claro. Entonces dime si vale una anécdota o vale la realidad. Entonces ahí tenés al hombre este, que espero que se nutra de los hombres de la universidad y digan de una vez por todas, vamos hacia la paridad. ¿Cuál es el miedo que tienen? Es cierto que somos libres de participar, pero no tan cierto que tenemos el mismo nivel de oportunidades. Y a los hechos también nos remitimos en el armado de la lista. Hoy celebro que se han tenido en cuenta mujeres en algunos espacios, porque el logro de uno es el éxito de todas. Y así creo que sororamente debemos pensar. Así pero es. Enhorabuena que se dé esto poquito. Y si no, instar a las mujeres de La Rioja, instar a nuestras pares, a nuestras compañeras, que si las cosas no son de derecho, chicas, las hagamos de hecho. Las hagamos de hecho. Avancemos, vamos hacia adelante y traccionemos dentro de lo que es el quehacer sociopolítico de La Rioja para que cada vez haya más mujeres. Y si no son por ahí nuestros pares, las personas de nuestro agrado, seamos más, no condescendientes, sino más sororas entre nosotras, claro, y apoyemos a esas que tienen la posibilidad de estar. Y bueno, esperemos que si no es en esta legislatura con una paupérrima superrepresentación femenina en 36 diputados, 6 diputadas, que este nuevo andar político para las de medio término, que son dentro de 2 años, nos den otro escenario para las mujeres de La Rioja. Esperemos, esperemos, y llamemos la atención también a quienes están ocupando hoy esos espacios de poder donde deben darse estos debates y que finalmente pueda tratarse el proyecto, chicas. Muchísimas gracias por estar acá. Gracias a ti. Vamos a una pausa, volvemos con Delphi Fausone, el espacio joven y un informe especial por el Día del Inmigrante. Ya volvemos.